El edificio CINE, Centro de Innovación de Norvento Energía, es uno de los edificios más avanzados e innovadores en todo el mundo, en términos de energía. Autoabastece el 100% de sus necesidades de electricidad, calor y frío mediante renovables, gracias a la capacidad de almacenar energía. No está conectado a ninguna red exterior de electricidad o gas. El sistema se alimenta de viento y sol y en casos excepcionales entran estos grupos biogeneradores alimentados por un combustible que a su vez cuidamos mucho. Aceite vegetal reciclado. Hemos desarrollado un sistema de gestión de la energía que en primer lugar considera las previsiones de viento y sol y en segundo lugar estima la demanda de electricidad y calor en el edificio. Y el sistema, mediante un algoritmo que integra inteligencia artificial, permite operar la instalación con la máxima eficiencia. Esto también es tecnología propia que esperamos pronto comercializar. El edificio está entre los 20 edificios más sostenibles del mundo y el primero de España, alcanzando la máxima calificación que otorga BREEAM, que es el certificado de construcción sostenible líder a nivel mundial. Norvento puede ya proveer al mercado de microredes con un coste de energía al mismo nivel que la red eléctrica. Con este proyecto queremos lanzar un gran mensaje al conjunto del sector industrial e institucional. Hoy es posible cambiar la manera en la que obtienen y gestionan su energía en pro de una mayor eficiencia, sostenibilidad y también competitividad. La importancia de creer y apostar firmemente haciendo ciudades competitivas, competitivas desde el punto energético, competitivas desde el punto medioambiental y competitivas desde el punto empresarial. Galicia está tramitando 21 parques de especial interés, 7 deles de Norvento, e o 75% destos 21 parques eólicos que estamos executando neste momento se están a executar na provincia de Lugo. O que significa un investimento na provincia de Lugo de 543 millóns de euros e unha creación de emprego de máis de 5.500 persoas constantes. E é evidente que a transición energética en a Unión Europea está dando resultados. Desde o ano 1990, as emisiones de gases de efecto invernadero han caído en un 23%, mentras que a economía ha crecido un 53%, tanto como decía el presidente Núñez Feijóo, desarrollo de energías renovables, energías limpias, crecimiento sostenible, es compatible con generación de empleo, con toda seguridad, porque ya lo vamos demostrando.